Ese tenebroso espantapájaros es la puerta de entrada al Village Resident Evil. Ahí vamos. Estoy en una PlayStation 5, aquí se va Rollero. Y quiero mostrarles un poco de los detalles del juego. Miren la sombra, miren esa madera crujiente, se ve espectacular. Miren ese sillón antiguo, viejo, abandonado. Estoy en los primeros compases del videojuego. Por aquí. Acabo de encontrar con unas personas que me hablan en español. Me mata esa alfombra, la textura. Está activado el 4K, el HDR en un televisor. Ethan, el protagonista, acaba de escapar del asedio de unas criaturas que le comieron una parte de su mano izquierda, le clavaron una flecha en la pierna izquierda. Mucho antes, entra, los demás esperan. Le habían secuestrado a su bebé. ¿Quién coño es este? ¿Un forastero? ¡Vas a hacer que nos maten! Vaya, Anton, ayudó a Leonardo y a Elena. No necesitábamos ayuda. Por favor, Ethan, siéntate. Sombrío, oscuro. ¿De todo el pueblo? ¿Los que quedan? ¿Los que quedan? ¡No queda nadie! Un pobre, inválido, una estúpida, llorona, de mierda. ¿Y tú? ¿Dejando entrar a un herido y a un forastero como si nada? ¿Y esperas que sigamos a salvo? ¡No estamos a salvo! Es una de las cinemáticas. Desgraciado ahí fuera, es carne picada. Que muestran el drama de esas personas. En las afueras del castillo de la Lady Dimitrescu. Esa gigante que viste como en los trailers. Puto marido. ¡Deja de llorar, Roxana! ¡Ya está bien! Esta casa ha protegido a mi familia durante generaciones. Borracho o no, todos sois bienvenidos y estáis a salvo. ¡A la mierda! ¿Ya lo notaste? No está doblado en español. ¿Qué coño está pasando aquí? No lo sabemos. Éramos una aldea tranquila y de pronto llegaron todos esos monstruos. Y no dejan de venir. Espera, Luisa. ¿Y tu marido? ¿Le han...? No. No, sigue ahí fuera. En algún sitio. Fue a por ayuda. Sí, sí, eso. Eso es. Fue a buscar ayuda. Es bastante lineal el videojuego. Más allá de que tiene algunos momentos de exploración en los cuales tenés que ir accediendo a elementos que te permiten resolver puzzles e ir avanzando. Buenísimo ese sillón antiguo con flores. Buenísima esa madera. Ahí ven la mano cortada del pobre Ethan. Dioses, oíd nuestra voz. Juntos como uno en reverencia. Os invocamos en la oscuridad para entregarnos a nuestro destino. La luna de medianoche sobre alas negras se alza. Este es nuestro sacrificio y esperamos la luz del alba. En la vida y en la muerte, damos gloria, Madre Miranda. Bueno, Madre Miranda. Bien, el Taylor. Ya lo verán. ¿Me ayudas, Elena, por favor? ¿Seguís viendo contenido de este videojuego? Madre Miranda es la mala. Un poco de spoilers, llegué tarde a esta review, ya lo saben. Está más loca. Solo os estoy mostrándole lo espectacular de esas expresiones de estos humanos que están en esta aldea en donde pasa toda la acción. ¿Qué coño estás haciendo? Leonardo, ¿qué ocurre? ¿Estás bien? ¡No! Se pudrió todo. ¡Madre! ¡Elena, no! ¡Atrás! ¡No! ¡Déjame! ¡Dios! 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 ¡Debemos irnos! ¡Hasta el perro se asustó! Ahí estamos peleando. Bueno, este es un poco
del gameplay de Resident Evil Village.